Dura está Fernando Belauzarán, al cual no vamos a molestar, no vamos a molestar en este momento porque está mandando un tuitazo. ¿Lo mandaste o no, Fernando? Mandé el tuit. ¿Lo alcanzaste a mandar? Lo mandé justo a tiempo. A ver, lo voy a checar. Si no mandaste el tuit, ahí está. Voy a hacer que saques otra vez el celular porque justamente estaba terminando la nota y me dijo, déjame mandar rápidamente un tuitazo. Estamos en este momento revisando. Hey. En un momento con Risco en... No, a ver, está todo mal puesto el tuit, nada más te digo. Faltó el financiero televisión, pero todo el mundo sabe que Risco está... Aparte pusiste el Risco ruso, güey. O sea, ni siquiera soy arroba Risco, soy arroba J Risco. Es verdad, es absoluto verdad. Entonces, a ver, estamos fallando. Saca ese celular, por favor. No, va el bueno. El tema, por supuesto, mientras lo prepara, hago la introducción necesaria. Y es que tiene que ver, por supuesto, con que Fernando Belauzarán se ha convertido en un promotor de la regulación del consumo de la marihuana, es exdiputado federal del PRD. Pero bueno, en cada tema, en cada publicación, se considera una voz con autoridad porque ha estado muy de cerca de las organizaciones que han permitido, que aquella organización de 5 personas que permitió el uso de la marihuana, él estuvo ahí muy cerca, él siempre ha dicho, oigan, revisemos lo que está pasando, no solamente como un tema de salud, sino como un tema también de seguridad, voltemos a ver lo que está pasando en Estados Unidos, y lo hemos tenido varias veces en este programa. Ya está ahora sí el tuitazo, querido Fernando. Ya está. Lo estamos revisando en este momento, ya con Risco en el eso. Retweet. Cuéntame, ¿qué sucedió el viernes, Fernando? ¿Es un paso adelante? ¿Es un paso simbólico? Mira, ¿cuál es la lectura que le das? Es mucho más importante que lo que anuncia. Okay. Lo fundamental es lo que presagia, precisamente porque su mayor peso es simbólico. Es el primer paso, y el primer paso siempre es el más difícil. Luego tendrán que venir muchos más porque la agenda es muy amplia y la verdad es que la política de drogas prohibicionista es un fracaso. Pero lo que se logran tampoco es menor, es el reconocimiento que la planta, que hasta hace poco era satanizada, era la planta maldita, la planta del diablo, etcétera, que no querían saber nada de ella y que no la querían aprovechar para absolutamente nada, hoy oficialmente se reconoce que tiene propiedades médicas y terapéuticas. Y además se da la posibilidad a los médicos de recetar medicamentos con cannabinoides o medicamentos con el procesamiento de cannabinoides y los aceites famosos. Ahora bien, ¿qué es lo que falta en esto? Bueno, falta en buena medida que sea extensivo a la población. Es okay. Decir, se reconocen sus propiedades, se reconoce, pero... O sea, eso es lo importante, se reconocen propiedades médicas en estas sustancias. Okay. Tanto del THC como del CBD. Aquí ya no hacen la distinción, aunque no se permite todavía el cultivo de la cannabis no psicoactiva siquiera, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto en lo medicinal? Ya se reconocen, ahora cómo lo hacemos accesible a la población. Okay. ¿Cómo les hacemos que el grueso de la población tenga esa posibilidad para mejorar su calidad de vida con estos medicamentos o remedios terapéuticos? Porque esto no te lo soluciona. Realmente ahora todo se tiene que importar. Solamente se va a poder cultivar para fines médicos y científicos, quiere decir las farmacéuticas y las universidades. Y de aquí a que puedan tener un producto, pues tienen que cumplir los protocolos que son entre 7-8 años mínimo, ¿no? Antes de que puedan tener algo que puedan ofrecer. Mientras tanto, todo se va a tener que importar, incluso los famosos aceites. Estos aceites, por ejemplo, el que usa Grace. Es que ese es el tema. Por ejemplo, uno de los temas más icónicos, el caso Grace. Explícale, por favor, una breve introducción a nuestro auditorio. ¿Qué pasa con el caso Grace? ¿Quién es Grace? Grace es una niña que tenía 8 años cuando ganó, sus padres ganaron la suspensión provisional, luego la suspensión definitiva y ahora el amparo para poder importar su medicamento con básicamente cannabidiol y tiene un pequeño porcentaje de THC. Bueno, ese aceite todavía lo van a tener que seguir importando. Okay. Todavía no se va a poder producir en México. Fíjate que Argentina empieza su nueva ley diciendo que esos aceites es responsabilidad del Estado proveerlos incluso. También Brasil. Y Chile y Colombia garantizan la producción nacional de esos aceites. No se diga de Uruguay que reguló toda la cadena. Pero esos
que, insisto, en Estados Unidos se venden como suplementos alimenticios porque no son, no son psicoactivos, okay, los vamos a tener que seguir importando. Y eso es un problema, ¿para qué? Para muchas familias que no tienen los recursos para hacer un trámite en Cofepris, que es a veces kafkiano, conseguir un agente aduanal y traer el aceite pues a un precio bastante caro. Si de por sí no son baratos, ahora traerlos todavía no es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los fabrican en su casa, los hacen de manera artesanal, arriesgando la libertad. Ven un tutorial de YouTube, con eso siembran y no tienen obviamente los controles que merecería tener, pero aún así les funcionan. Y lo hacen así porque no les queda de otra. Eso quedó todavía pendiente. También quienes usan la marihuana terapéutico medicinal en flor. ¿Quiénes, por ejemplo? Uno muy famoso, Norberto Rivera. ¿Te acuerdas que aquella declaración, su homilía, dijo que lo usaba con alcohol? Bueno, es la flor. Bueno, Norberto va a tener que seguir yendo con su dealer. No hay que preguntar quién es. Pero va a tener que seguir yendo al mercado negro, etcétera, ¿no? Y hay enfermos terminales que lo usan ya sea inhalado o digerido para quitarse el mareo, los vómitos, para quitarse el dolor, para vivir mejor en esos momentos, en ese periodo tan duro, tan doloroso, y ellos lo van a tener que seguir buscando en el mercado negro. Es decir, es una reformita pequeña, pero trascendente por lo que se avecina. Lo que simboliza. Es la primera vez que rompemos la inercia prohibicionista. Rompemos la inercia prohibicionista y damos un pequeño paso en la dirección correcta, que es cambiar la política de drogas, que ha sido un desastre completo. No ha dejado de aumentar la producción, la distribución, ni el consumo para beneficio de los criminales. Sí. El Estado se ha debilitado, tenemos una degradación de nuestros derechos humanos, vivimos una crisis humanitaria por la cantidad de muertos, desaparecidos, desplazados, encarcelados, etcétera. ¿Queremos cambiar esto? Pues queremos darle vuelta a la página a eso, tenemos que cambiar la política de drogas. Pues sí. Y por primera vez dimos un paso, así sea pequeño, simbólico. Entonces, para allá. Es lo que se festeja, es lo que se aplaude, es lo que yo vi en las redes de muchísima gente que ha estado y que no ha dejado el tema. Lo que se dice también en el Congreso, en Radio Pasillo, es de aquí en adelante son elecciones. Y de aquí en adelante no se va a hablar ya ni de leyes, no pasó la ley de seguridad interior, no se va a mover, todo va a estar enfocado rumbo al 2018. Sí, y nos va a tocar en ese lapso que California, entre su nueva legislación que ya es para uso personal de la marihuana, es frontera con México. ¿Cuándo? El 1 de enero de 2018 entra en vigor California. Y eso va a tener dos fenómenos fundamentales. Uh-huh. Uno, disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la marihuana que se iba para allá? Pues se queda en el país, haciéndola más accesible, más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y además, ya hay marihuana norteamericana en México. Si la frontera es porosa de aquí para allá, de allá para acá, son hoyos negros. Uh-huh. Entonces, imagínate, vamos a importar marihuana. De hecho, ya hay marihuana, como te digo, norteamericana en México. Cuando esté en la frontera, ¿qué te digo lo que va a pasar? Y entonces estaremos en el peor de los mundos. Canadá lo tendrá. Estaremos en el peor de los mundos. Así lo vaticina ya Fernando Belauzara. Sí, claro. Sobre todo si no hacemos un cambio importante, porque, insisto, va a ser mucho más barata la marihuana, mucho más accesible. Además, la estaremos importando. Nuestros principales socios comerciales ya tendrán la regulación para uso personal, porque Canadá ya presentó la iniciativa. A mediados de 2018 estará entrando en vigor, y con quienes hacemos más del 90% de nuestras transacciones, ellos ya tendrán una industria, ya estarán protegiendo los derechos de los productores, los distribuidores, de los consumidores, Fernando, y nosotros en la guerra. Belauzarán es una persona realista. ¿Cuál es tu sueño dentro del, o sea, lo que sigue en este proceso, en este camino hacia esta, cómo se rompa esta inercia de la política de drogas prohibicionista contra la marihuana? ¿Qué sería el camino ideal y qué es verdaderamente el camino real que ve Fernando Belauzarán? Ideal y real. Mira, yo creo que lo que sigue es la descriminalización de los usuarios de todas las drogas. Esa parte que venía bien, de alguna manera avanzaba con la iniciativa de Peña Nieto, esa la recortaron. Hubo una especie de rebelión mojigata del PRI. ¿Te acuerdas que congelaron matrimonios igualitarios? Sí. Más votaron en contra de los matrimonios igualitarios. Y además se fueron con la marihuana y le quitaron la descriminalización y le quitaron lo del gramaje, que era un gramaje, una portabilidad una portabilidad razonable para que no extorsionaran ni metieran a la cárcel a los consumidores. Entonces yo creo que la descriminalización, pero de todas las drogas, creo que sería un paso fundamental.
trabajar mucho en la prevención, en la reducción de daños. Esto es lo ideal. En las políticas de reducción de daños, en el tratamiento de usuarios problemáticos, por supuesto en la regulación de drogas, empezando por marihuana, y yo no me quedaría solo con marihuana. Tenemos que ir por más drogas. La prohibición no sirve de nada. No crean que la prohibición ha sido eterna. No bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley diciendo esto no lo podrás consumir. La prohibición tiene, la historia es un siglo. Si empezamos con los esfuerzos para regular el opio, regular el opio a principios del siglo pasado. Pero son un poco más de 50 años desde el Tratado de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, ¿no? ¿Cómo estamos más de 50 años? Estamos mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Entonces busquemos una forma de coexistir con las drogas que no sea tan perniciosa. Porque es cierto que las drogas conllevan peligro, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. Mucho más peligrosas. Okay. Esa es nuestra, me parece que la conclusión más obvia y ha sido para ellos terrible. El real, bueno, las buenas conciencias en México pesan mucho. Y el conservadurismo es muy fuerte. Sí tenemos tendencias oscurantistas. Y cuando digo oscurantistas no es una descalificación fácil. El corazón del argumento oscurantista es que el conocimiento hace perder el temor a Dios y es mejor no conocer. Entonces decían, es mejor no conocer a la marihuana para que no se le tema, no se le pierda temor. Y lo dicen muy bonito estos prohibicionistas. Dicen, ¿también los reducir, conoces? Dice, es que su discurso, dicen, reducir la percepción de riesgo, eso es lo que no se debe hacer. Y reducir la percepción de riesgo en cristiano es perderle el miedo, ¿no? Entonces tienen que tener el miedo. Es más, decían que no era correcto, era contraindicado que se discutiera sobre marihuana porque hacía disminuir la percepción de riesgo, es decir, hacía disminuir el miedo. Entonces nos damos cuenta por qué su prevención ha sido un verdadero fracaso. Su apuesta es por el miedo, no por la información, no por la educación, no por la reducción de daños, etcétera, ¿no? La apuesta es el miedo, entonces. ¿Y crees dentro del punto real que estas buenas conciencias se imponen por lo menos en el plazo de un año, dos años? Sí, yo creo que después de las elecciones, pero ya cuando tomaremos las decisiones, tendremos el agua al cuello y llegaremos tarde y mal como casi siempre, ¿no? Pero la fuerza de las cosas nos va a tener que hacer cambiar, porque insisto, ya que lo tengamos en la frontera, el peso, la fuerza de las cosas nos tiene que hacer. Pero además, ojalá lo viéramos como una oportunidad, porque nadie ha pagado un costo tan alto por la guerra contra las drogas como México. Hemos pagado un costo humano inmenso, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos ser los más interesados en cambiar el paradigma. Para ser prohibicionista en México se necesita ser masoquista, pero algunos lo prefieren porque creen que, o sea, se ponen a rezar el rosario encima de fosas comunes, ¿no? Sí. ¿Qué frase? Fernando Belauzarán. Con esto, bueno, queríamos, por supuesto, y te invitamos como experto en... Y como promotor, por supuesto, de la regulación del consumo de la marihuana, exdiputado federal del PRD, Fernando Belauzarán. Pero no te quiero dejar ir, querido Fernando, sin el tema de Andrés Manuel López Obrador. Todas las encuestas indican que va puntero y difícil de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ha sido uno de los críticos más fuertes de Andrés Manuel López Obrador, en redes sobre todo. Los pejezombis te tienen en la mira, Fernando Belauzarán. Bueno. Y la gente también con argumentos a veces te discute y le entras a la discusión. ¿Qué panorama ves con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene la costumbre de cruzazulear, pero aún así yo le veo muchas posibilidades de ser presidente. Y si es presidente, yo me veo en la oposición. ¿Cuál es la diferencia que yo veo fundamental? Que creo que comparte un mismo proyecto con el PRI en un sentido. Quieren volver a la época de la voluntad suprema. El presidente todopoderoso. A lo mejor sienten que el PRI no tiene la legitimidad para volver a tener una figura por encima de todas las instituciones y ser el gran árbitro. Pero no me queda la menor duda que Andrés Manuel quiere ser ese gran árbitro de todo. Sobre todo los poderes, sobre todo quiere ser el todopoderoso justiciero, ¿no? El que le trae justicia, pero como los viejos priistas del siglo pasado. Y yo no creo en eso. Yo creo más bien, en lugar de la concentración del poder que comparte tanto el PRI como Andrés Manuel López Obrador y Morena, encontrar ese personaje que lo decide todo, insisto, omnipotente, la presidencia imperial, yo creo más bien en la distribución del poder. Yo creo en los controles, en los contrapesos, en los equilibrios. Si algo ha provocado
la tremenda impunidad que tenemos y la tremenda corrupción que tenemos son a los gobernadores que decidían sobre todo, que controlaban a los otros poderes, que controlaban a los órganos autónomos, que controlaban algunos medios de comunicación e incluso hasta partidos de oposición los tenían. Y ya vimos, con ese grado de concentración del poder, hacían y deshacían a su antojo. Ese es el problema. Oye, entonces, en lugar del presidencialismo, yo creo que el presidencialismo está muerto. Yo creo que el presidencialismo es un cadáver. Yo creo que dentro del presidencialismo está esta raíz de este sistema, de este régimen sistémica y estructuralmente corrupto. Está ahí. Queremos cambiar este régimen que se mueve y que se aceita con corrupción. Busquemos otra alternativa que dé gobernabilidad. El próximo presidente quizás pueda tener menos del 30% de los votos. Mira, de todos los que están en la baraja, a mí me gustaría Álvarez y Casas. Álvarez y Casas. Ojalá tuviera las condiciones en 2018 para hacerlo, y me parece que yo creo que ese sí reflejaría esto, sobre todo porque es una opción garantista, además, que es la izquierda con la que yo me identifico. Garantista, democrática, libertaria. Hoy le mandó una carta Andrés Manuel López Obrador al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahí la tenemos, no sé si la tengamos producción. Dice, no se equivoque, presidente, yo no lucho por cargos ni por dinero. Lucho por ideales y principios. Y es la honestidad lo que estimo más importante. Por eso su actitud hirió mi dignidad. Y como decía el Quijote, cuando está de por medio la libertad o la honra, se puede y se debe arriesgar hasta la vida. Bueno, es que a pesar de que usted actuó para dañarme, lo que más me apena es su poco nivel político y moral. Dice, bueno, es una vergüenza. Bueno, es que la frase de Andrés Manuel es, soy bueno, ¿no? Entonces, entonces él sabe que empiezan a sacar cosas. Ya veremos. Y quiere culpar al presidente una vez. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le funcionó muy bien en 2004. La verdad es que Vicente Fox le hizo un gran favor a Andrés Manuel López Obrador cuando salieron los videoescándalos. Porque la estupidez del desafuero, el quererlo descalificar a la mala, le dio congruencia al discurso del complot. Y entonces el complot también incluía todo lo demás, que la verdad es que también no niego que no hubo una conflagración de ahumada que hacía con sus videos y todo lo que sea, pero efectivamente se colocó como perfecta víctima gracias a que lo juntaron con el desafuero. Y ahorita lo que hace Andrés Manuel es decir, lo que venga es culpa del presidente. Entonces, y es un presidente con menos de 10% de popularidad, ¿no? Yo quisiera también ese adversario, ¿no? Que también, o sea, todos quisiéramos pelearnos con un presidente con menos de 10% de popularidad, que la verdad es que sí ha hecho un trabajo deplorable. Deplorable, sí. Y yo creo que el que venga con este régimen no va a poder hacer las cosas. Creo que el régimen está podrido. Sí, el punto clave que queremos poner nosotros en la agenda es el cambio de régimen. Y esta es nuestra diferencia con Andrés Manuel. Ahí con Galileos estás, ¿no? ¿Cuál es la página de Galileos? ¿Tiene alguna página, un portal donde poder seguirlo? Tenemos página en Facebook, etcétera. Ya somos recién APN. En cuanto pasen las elecciones, le vamos a meter con todo al APN. Vamos a hacer un gran evento. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un punto de confluencia. Si decimos el problema son los muros del sectarismo, que es el problema de la izquierda, por un lado el sectarismo mesiánico ideológico, ese de si no estás conmigo eres de la mafia en el ese poder. Lo quieren quitar. Pero ese es el de Andrés. El otro sectarismo, el del PRD, es quizás también igual de pernicioso. Que es un sectarismo patrimonialista. Es yo voy por los puestos, los cargos, las candidaturas, ¿para qué? No lo sé. Son las canicas de otro que hace un caudillo de la corriente, porque así como estuvimos contra el caudillismo se reproduce en las corrientes. Entonces, hay que cambiar la tribucracia en el PRD. Galileos quiere acabar con la tribucracia en el PRD y acabar los muros del sectarismo con los puentes del diálogo, y queremos ser un punto verdaderamente de encuentro. Las ideas no tienen visa, y si queremos cambiar el régimen, el régimen no lo puede cambiar solo la izquierda. El régimen, para cambiarlo, tiene que haber un gran consenso de todas las fuerzas, de gente sin partido y, muy importante, con la irrupción de la sociedad civil. Eso es el ideal. Ya veremos lo real, querido Fernando Belauzarán. Gracias por estar por acá. Fernando Belauzarán, tuitero necesario también. Gracias. Estaremos en contacto, por supuesto. La gente nos escribe, ¿por qué no invitas gente de Morena? Hemos tenido mucha gente de Morena acá. Por cierto, viene el miércoles Martí Batres a esta mesa.
para discutir y también, claro, por supuesto, entrar en este debate. Y déjame decirte que yo estoy más que puesto para debatir con cualquier persona, dialogar, debatir, ¿sí?, intercambiar puntos de vista. Hay otros que piensan que no se deben sentar con los traidores. No, él con dice los que otros, sí. Vamos a armar algo. Yo estoy puesto para contrastar ideas con quien sea, porque finalmente eso es lo que... Mira, hoy no hay nada más disruptivo, no hay nada más subversivo que el diálogo. Estamos en tiempos de redes sociales en donde se buscan solo partidarios o enemigos. Nadie le entra. Entonces, ya veremos. Hay que reivindicar el diálogo. Aquí tenemos el diálogo. Y nosotros somos los kamikazes que aceptamos ir a cualquier diálogo con quien sea. A veces los pierdes. Se gane o se pierda. Uno tiene que ir con la apertura de convencer o ser convencido. Ese es un diálogo auténtico. Ya está. Estará Martí Batres por acá el miércoles. Ya veremos. Por supuesto, le pondremos algunos audios. Nosotros vamos a un corte. Regresamos con Felipe Calderón fuera del PAN. El señor Mancera pasó una noche complicada en Nueva York. Y el tráiler de House of Cards. ¡Qué maravilla! Vamos a un corte y regresamos.